Sobres, morro, vamos a continuarle al Pokémon Yellow, ¿no? Ahora, sí, empezar todo lo del glitch, ¿no? Nos quedamos aquí, justamente, así que vamos a empezar. Vamos aquí, ya tenemos el Abra puesto. Este ya lo hemos hecho un montón de veces, con la cuerda huida, ¿no? Pero vamos a ir con el Abra. Así que primeramente a lo que vamos, ¿no? Por Mew. El Pokémon tan popular que no he estado... Hemos hablado tanto de él desde que empezó la serie, ¿no? Y no lo hemos capturado hasta ahora. A ver. Vamos a ver qué tranza. Así que vamos por aquí. Este lo vencimos al... Y pues es con este... Por ese entrenador de aquí, ¿no? Que tiene un... Un Slowpoke. Órale. Igual que camina hacia nosotros por para que no se trabe el juego. Y dice que su papá lo va a llevar a una fiesta en el barco, ¿no? Ya tenemos el boleto del barco, así que no hay bronca. Y aquí está, Slowpoke. Nivel 17. Era el mismo nivel, ¿no? Pues Impact Trueno. Casi, güey. Como somos más rápidos, pues por eso le damos más, tenemos más posibilidad de crítico, ¿no? Órale. Listo. Ah, y Pikachu sube el 18. Así que sobres. Me enojé, dice. No nos interesa realmente. Y así, el momento que todos estamos esperando. Se abre el menú solo y... Y sobres, ¿no? Un Mew apareció. Vamos a paralizarlo. Ahí lo tenemos, no tenemos las animaciones. Y pues podemos hacerle... Bueno, ya no tenemos... Ya no tenemos el gruñido, pero bueno, vamos a hacerle con Clefairy. Órale. Vamos a hacerle destructor. Y él también nos hace el mismo ataque. Pero no hay bronca, tenemos mucha vida, así que no nos va a matar. A menos que nos haga crítico, ¿no? Ya con eso es suficiente, yo creo. Igual tenemos 23 pokebolas, no hay bronca. No hay preocupación aquí. Ahí está, la primera, un Mew. Pokémon singular, ¿no? Legendario, como le quieran decir. Cada quien. Pokémon nueva especie, ¿no? Dice que si es visto por un microscopio, se ve que tiene pelaje microscópico, ¿no? Aunque no parezca, bueno. Es decir, hasta aquí el plan de este episodio, nomás en 3 minutos lo hacemos. Pues no, este episodio va a ser especial porque no solo vamos a capturar a Mew, vamos a capturar a varios Pokémon de varias especies. A ver, vamos a depositar al Clefairy. A ver, vamos a sacar al Mew, güey, porque. Para ver cómo nos salió. Y aquí está, ¿no? 21 de ataque, 20 de especial, 20 de defensa y 19 de velocidad. No es tan rápido, pero tiene mucho ataque físico. Porque saben que se supone que Mew tiene la misma estadística en todas sus características. A ver. Vamos a curarlo. Ahí está. Y vamos a ponerlo en la caja de los glitches, ¿no? De los Pokémon, por así decirlo, especiales. Con el Gengar. Y a lo mejor al Gyarados lo dejo en la caja normal, porque pues igual lo podemos capturar sin tanto, pero pues luego
Cambiar caja. Sí. Aquí está, ¿no? La última caja. Y ahora sí a depositar a mi uno. Sobres. Vamos a ver cuáles son, ¿no? Gengar, Gyarados y Mew. Ni siquiera lo curé al Gengar. Pero bueno, ahí tiene. Y el Gyarados tampoco lo curé, se fue directo a la caja. Pero bueno. Vamos a ponernos en la caja normal. Supone que cada caja puede tener 20 Pokémon. A ver, ¿dónde está el...? Mi Firrow ya evolucionó. A ver, Clefairy. Quítate tú. Ahí está, no, de todas maneras la partida ya se guardó ahí cuando cambié de caja, así que el Mew ya está asegurado. No se va a borrar. No hay ningún problema con eso. Y pues me quedé a Labra porque vamos a seguir con esto de los glitches. A ver cuántas pokebolas. Bueno, entonces tenemos 20 pokebolas, no hay problema. Pues ahora sí, comienza la cacería, ¿no? Por lo general los entrenadores que usamos para los glitches, les ocurre una especie de, no sé si es un bug o algo, pero cuando nos acercamos ya no se acercan hacia nosotros, sino que le tenemos que avalar para poder pelear con ellos. Ya vimos con el entrenador del equipo Rocket, ¿no? Que se quedaba ahí. Aunque le pasamos por enfrente, no peleaba. Le teníamos que hablar. Pero este entrenador en específico... A ver, espérate. Vamos a guardar aquí de una vez. Actúa como si nunca hubiéramos... Nunca nos hubiera visto. O sea que lo podemos utilizar todas las veces que queramos. Mientras tengamos a Labran. Teletransportamos. Y nos vuelve a ver, cosa que con nosotros no pasaba. Con el entrenador del Bosque Verde y con el del equipo Rocket, no. Ya no funcionaba, no solo se podía hacer una vez. Por lo que aquí tenemos esa ventaja de que no solo podemos sacar a Mew, podemos sacar a un montón de Pokémon, ¿no? Por eso me quería dejar a los entrenadores, ¿no? Para después no vencerlos. En el otro episodio. Lástima que es obligatorio. Es obligatorio cruzar esto porque tienes que tener a Labra, ¿no? Vamos a intentarlo con este niño. Dice, soy un chico de escuela. Dice, no, school. Ah, bueno, ya. Es un chico cool, dice. Pero no, no es cierto. Es un junior trainer. Es como cualquier entrenador. Mamada que... Bueno, ya. Vamos a vencerlo de volada entrenando Pikachu, porque el Pikachu no... Lo dejamos de lado, el pobre. Hasta un Rattata nos está venciendo. Ekans. Vamos a ver qué nos saca. ¿Qué Pokémon obtenemos al vencer a Ekans, no? No me envenenes. Igual detenemos a Labra, aunque nos envenene y todo eso, podemos usar teletransporte. Ahí está ese. Aparte de que aquí podemos obtener una MT. Y bueno, esto ya los vencimos. Queda el montañero de arriba y el otro niño, ¿no? De aquí llegamos a la otra ruta. Y nos va a aparecer un Rhyhorn, Pokémon del Safari. O sea que ya saben, ¿no? Para poder capturarlo. Creo que un ataque rápido no lo mata, pero no me quiero arriesgar. Lo es Pidgeotto. Para hacer el ataque arena, ¿no?
Ey, ah, no, le hice ataque rápido, me equivoqué. No es ataque arena. Pero podemos hacerle uno más, no sé si arriesgarme. Prefiero dormirlo con el Clefairy. Está, que falle sus ataques. Y como es tipo roca. Así Clefairy, todo depende de ti. Duérmelo. Bueno, nos alcanza a dar, pero tenemos mucha vida, así que no hay... Listo, dormido y con la mitad de la vida más o menos. Uno, dos, se escapa. Bueno, pues es un Pokémon difícil. A ver la segunda. Y así nos ahorramos una búsqueda de Safari, ¿no? De este Pokémon. Obviamente vamos a ir para capturar a los demás, pero... con Rhyhorn. Listo. Pokémon espinas. O pinchos, o lo que sea. Bueno. No nos vamos a poner nombre. Lo que sí vamos a hacer... Bueno, aún están en buena forma los Pokémon, no están tan debilitados. Hasta ahorita llevamos 27 Pokémon. Lo malo es que siempre te van a salir al nivel 7, ¿no? Vamos a guardar. Porque un Raigon, pues no es un Pokémon cualquiera. Ahí está. Justo ahí. Sobre Sabra. Haz tu chamba. Y volvemos. Y aquí sí podemos guardar la partida, ¿no? No es como cuando estábamos haciendo en el Bosque Verde. Que reiniciábamos. Porque no salía el Pokémon que queríamos. Simplemente que... aquí podemos capturar cualquiera que nos salga. Simplemente que no nos vea el entrenador. Que está ahí en la hierba alta. Así que aquí no hay necesidad de reiniciar nada. Incluso podemos hacerlo con los Pokémon de la hierba alta. Vamos a intentar con este de aquí. Sobres. Y eso que ni siquiera tenemos la medalla de Misty, ¿no? Estamos nomás con la medalla de Brock. Sobre Spidioto, ahora sí. Estos son combates que sí cuentan, ¿no? Porque no vamos a reiniciar nada. Sobre Spearow, sobre Pikachu. Aunque tengas la mitad de la vida. Listo, con un solo ataque, ¿no? Ahí nomás. Igual podemos guardar la partida en una parte por si un entrenador no nos da un Pokémon bueno. Y usar uno salvaje en su lugar. Y mira nada más lo que nos salió, un Nidoqueen. Obviamente este sí lo vamos a capturar porque un Nidoqueen es un Pokémon que sí. Nos vamos a ahorrar una piedra lunar. Tenemos al Nidoran hembra. Sería solo evolucionarlo a Nidorina y ya tenemos los tres. Eso sí, es nivel 7. A ver, vamos a aprovechar que tenemos a Pidgeotto. Vamos a hacerle ataque arena. Porque este sí es capturarlo. Sí o sí. Vamos a ataque arena para que el Clefairy pueda hacerle canto, porque si lo atacan, pues no. De todas maneras, es nivel 7. El ataque más fuerte que aprende es golpe cuerpo, que lo aprende creo que al 25, por ahí. Igual el Nidoqueen que nos salía en el Bosque Verde, al 25 prendía golpe, creo. Que era 100 de potencia o 120, no me acuerdo. Ahora es Clefairy, es tu turno de brillar.
Quiero subirle unos cuantos niveles. Ahí está, no, ya lo tiene, Body Slam. Con que no me paralice. Entonces no sé a qué aprende el 25 este. Si ya lo tiene. Uf. No quiero hacerle crítico. Ahí está. Solo es Pokébola, tengo 20. Voy a comprar ahorita más por si las dudas. Escapan. Por favor. Ya se levantó, a ver. Cántale. Cántale las mañanitas al Nidoqueen. No puede ser. ¿Cómo es que se escapa dormido? Y no le quiero dar otro golpe porque sé que le puedo ser crítico. Y ahí sí va a valer. Sobres, captúrate ya. Igual tenemos dinero para más pokebolas. No me puedo gastar las 20 aquí. Porque este es un Pokémon que sí quiero. Sobre Nidoqueen, no te hagas del rogar. A ver, de todas maneras ya sabemos con qué entrenador sale. Podemos darle un golpe. Y aunque lo matemos nomás, reinicio para que el entrenador otra vez pueda usarlo, ¿no? Cántale otra vez. Bueno, ya no le quiere. Está. Está en rojo y dormido. Quiere. Me quedan 10 pokebolas nomás. Igual, aunque lo perdamos, voy a reiniciar y ya sabemos con qué entrenador sale. O sea, no es un problema. Igual el entrenador que está en la hierba alta siempre se va a quedar ahí. No hay problema de nada. Nos quedan 7 pokebolas. Listo. Hasta que al fin el Nidoqueen más difícil de la historia. Así se llama el episodio. Pokémon taladro, ¿no? Igual que Nidoking y Nidoqueen, los dos. Que tiene escamas verduras en el cuerpo, ¿no? Por eso mismo no se dejaba capturar, a lo mejor. Tenía las escamas en modo de defensa. Y rompía la pokebola, ¿no? Vamos a ver la Pokédex. Aquí está, mira, Nidoran hembra y Nidoqueen, ¿no? Nidoran macho y Nidorino. Nos falta nomás Nidorina, Nidoqueen. Voy a ir a curar y a comprar más pokebolas. Porque no sabemos qué Pokémon más raros nos podemos encontrar ahí. Por esa enfermera. Así que para el que tenía duda de qué Pokémon podrían salir, ahí tenemos la respuesta. De hecho, le voy a subir uno o dos niveles al Clefairy nomás para que no me lo maten. Vamos a depositar, a ver, ¿a quién? ¿Sandshrew? No sé. Alabra, pues no. Simplemente para ver cómo están. Vamos a sacarlos a los que... A ver, Nidoqueen. Y Raikou, ¿no? Bueno,
Bueno, están casi muertos, pero... Aquí está Nidoqueen. Dormida. Y nivel 7, no, con 3 de vida. Y ni así se quería capturar. Y pues ven las estadísticas, ¿no? Para un nivel 7. Tiene buenos ataques, tiene placaje arañazo, que es lo mismo. Y tiene golpe cuerpo, que es su mejor ataque. Sería ponerle MTs a esta porque... Por nivel creo que no aprende casi nada. Porque es un Pokémon que evoluciona por piedra. ¿Y este? Rhyhorn dormido igual, nivel 7. Como ven, tiene mucho ataque y defensa. Es muy lento y pues no tiene especial. Y nomás tiene cornada. Vamos a curarlos y a depositarlos en la... Cúralos. Ahí está. Aunque al mío lo voy a poner en una caja especial para puros legendarios y cosas así, ¿no? Exclusivos. Pero sea después, ¿no? Ahorita... Ahorita todos los Pokémon de Glish en la misma. Vamos a cambiar caja. No. Está, lo pongo hasta abajo nomás para... Para no equivocarme, ¿no? Porque luego las demás cajas también se van a llenar. Listo. Voy a poner la caja normal. Aquí está, es el... Las cajas, cada una la que contenga, ¿no? De hecho, ¿cuántos tenemos aquí? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues sacamos a Labra primero. Y el Clefairy. No, este no. Al Magikarp a lo mejor y lo libero porque está haciendo espacio nomás. Lo que sí hay que tener en cuenta es muy bien, es el número de Pokémon que tenemos en las cajas. Porque si se llena una ya no te dejan. Aunque lo hayas capturado, no se libera automáticamente, no se guarda. Te parece que es caja llena y pues en él. Así. A ver, ítems. Tenemos 6 pokebolas nomás. Este. ¿Qué tiene? Movimiento sísmico, bueno. Vamos a guardarla. Igual. En los objetos. Ahí está. Y vamos a comprar pokebolas. Vamos a gastarnos todo el dinero ahí. Lo único que hemos gastado, hemos ganado un poco más de dinero con las batallas. Pokebolas, a ver. Unas 20, yo creo. Tenemos 12.000. Tú vas a comprar unas 30. La mitad del dinero. Ahí está. Ahora sí. Vamos a seguir capturando. Además de que la buena noticia de que tenemos a un Abra. Aquí está. Voy a poner el último. Ahí está. De que podemos irnos a otra ruta también. Y nomás usamos el teletransporte, ¿no? No hay necesidad de estar caminando y caminando. Así que de nuevo vamos a guardar. Tenemos un Nidoqueen, no quiero que se vuelva a borrar ni nada.
y se reinicie. Está. Sobre esa habrá teletransporte. Y ahorita vamos a hacer también, por si aparece un Pokémon de ruta, ¿no? Porque esos también cuentan. Así que vamos rápido. Ya tenemos un Rhyhorn, un Nidoqueen. A ver, creo que faltaba ese montañero de ahí arriba. Ahí está. Que nos desbloquee el menú. Igual nos van a salir, seguro nos va a sacar Pokémon con poco especial. A lo mejor los se repiten. Ataque rápido. Maldito Pidgeotto, es volador, pero no tiene ataques voladores. Y aunque Mashup tenga golpe de carácter, que en esta generación era de tipo normal, hace crítico que lo compensa, ¿no? En nosotros no. Bueno, nos dejó media vida. Yudo. Está. Bueno, Yudo no. Es de los Pokémon con menos especial, ¿no? Ahorita vieron al Yudot que. No, al Rhyhorn que tenía bien poquito porque era de tipo roca. Era nomás para desbloquearnos. A ver, vamos a hacer un experimento. Vamos a teletransporte. Igual ahorita con los Pokémon. Con los Pokémon salvajes de ahí. Y vamos a enfrentarnos a un Pokémon salvaje de acá. O sea, esto también lo voy a hacer fuera de cámara. Les voy a decir, no, que me salió tal cual. Con tal Pokémon salvaje. Porque hay, en las dos rutas hay hierba alta. Este menos, es un Rattata. Rattata nivel 10. Otro un Spearow. Pues no sé. Aquí ya es experimentación, ¿no? De cada quien. Creo que sería mejor mostrar el Pokémon que salía con el montañero en vez de uno salvaje. Igual los voy a hacer todos, ¿no? Pero por si las dudas. Bueno, vamos, un Rattata nivel 10, ¿no? Creo que ya lo habíamos hecho eso. Con que entremos al puente ya se activa la batalla, ¿no? Ya se activa el glitch. Para que no gasten ustedes también intentos aquí, ¿no? Más que nada tiempo, porque nomás lo puedes reiniciar y ya no pasa nada. Ven, este ya nos había salido, era... algo repetido. Vamos a reiniciar. Esto nada más porque en algunas rutas, como ya tenemos desbloqueado el camino a Ciudad Carmín, hay más entrenadores que también vamos a usar. Y por si quieren un Pokémon de la ruta salvaje, voy a hacer lo mismo que hice yo, de usar el Abrano cuando ya lo habían usado. Ahí está, nos mira. Y creo que incluso funciona con el gimnasio. A ver, gimnasio de Misty, primera vez que entramos. A ver, para no arriesgarme voy con esta niña de arriba. Está. Que camine, ¿no? Dice que es la mejor, que Misty le puede esperar. Vamos a ver si es cierto.
Bueno, saca un Goldie, ¿no? Este es un Pokémon que no habíamos visto antes. Así que sí, a lo mejor no sale un Pokémon más raro. ¿Quién sabe? Nos confunden, pero no importa. Se nos vuelve a ser supersónico, veo. Vamos a sacar al Oddish para que entrene. Lo bueno de Oddish es que nomás le compramos la piedra y ya evoluciona, ¿no? Cosa que con el Nidoqueen no lo tenemos que capturar salvaje. No te confundas. Bueno, es lo primero que le digo, ¿no? Y yo queriéndolo usar, ¿no? Para ganar experiencia, pero bueno, puro confundir esta, ¿no? Está ya. Pues su estrategia es puro confundir a la gente y a los Pokémon. Así que vamos a ver qué nos sale con el Goldin. Ahí está. Un Staryu. Que este no sé si era Pokémon exclusivo de azul o de rojo. Ya que estamos en amarillo, no sé si salgan los dos. Que era Starmie y Cloyster, ¿no? Pues igual podría capturarlo nomás para... ¡No lo mates! Se me olvidó. Bueno, ni modo. Ya saben lo que sale, ¿no? Con el... un fail ahí. Y eso que compré Pokébolas. Aunque tenemos la Pokédex, a ver. Vamos a ver si sale salvaje en este juego. Aria. Ah, salen las islas de espuma. Ha de ser de los que a fuerza tienes que tener sur e irte hasta el fondo de la cueva. Me lo voy a guardar para después. Voy a reiniciar. No voy a pelear con esa niña otra vez, sino luego. Cuando lleguemos al gimnasio. Porque neta qué flojera ir hasta las islas espuma, ¿no? Cuando vaya nomás voy a ir por Articuno y ya. No te queremos completar la Pokédex, ¿no? No, otra cosa, a ver. Que no se me trabe aquí porque voy a... ¿Sí cuenta? Sí. Creí que se me iba a bloquear porque como no está caminando, está nadando. Lo saco un Horsey. Pues a ver. Horsey el dragoncito, ¿no? Que no es dragón, es... tiene genes de dragón, pero no. Pura burbuja. Está crítico. Y un Shellder es el Pokémon final, a ver. Ahora es Pikachu. A ver qué nos sale con Shellder. Vamos a experimentar ahí. Igual ahorita ya tenemos Pokémon buenos ya capturados. Que hasta el equipo Rocket va a querer robárnoslo. El 19. $80 nomás por vencerlo. Vayamos rápido. Al que nos sale, que nos salga algo no tan común. A ver.
¡Otro Mew! ¡Mira nada más! Pues para los que querían más de uno, ¿no? Al 2x1. Ya saben. Para los que escribieron el artículo de el glitch de Mew, que decía que la única manera, oportunidad de obtenerlo, era con el Slowpoke, ¿no? Pues aquí ya lo refutamos, ya. Mentira. Vamos a capturarlo nomás, güey, para presumir que tenemos dos Mew. Vamos a hacerle. A bajarle la precisión. Esto solo lo vieron aquí en este canal. Capturando dos Mews legales en un solo capítulo. Porque toda esta serie, todo esto de gameplay, es sin ningún tipo de truco, ¿no? Ni nada de eso. A ver, Clefairy, dale. Estoy usando los glitch, que es algo propio del juego, ¿no? Un glitch, un bug. Vamos a cantarle. Así que ya saben, ¿no? Hoy aprendieron algo, que es capturar a Mew dos veces. Por si se perdieron la primera, pues aquí está la segunda. Entonces, Clefairy, dar un golpe ahí. Vamos a darle otro. Igual tengo casi 40 pokebolas, ¿no? No hay miedo de que se escape. Sigue dormido, así que no. ¡Listo! Ya tenemos a Mew dos veces. O sea que este es Mewtwo. Vamos a ponerle Mewtwo nomás por eso, güey. El primer Pokémon que tiene nombre aquí. A ver, ¿dónde está el T? Está. Y cuando capturemos a Mewtwo en la cueva celeste, le vamos a poner Mewtree. Nomás por esta mamada. No sé si quepa otro Pokémon en la caja. No, no me quiero arriesgar, pero pues bueno, vamos a guardar aquí. Vamos a hacer otra vez el glitch. Está Pokédex y 28 Pokémon todavía, ¿no? Sobre Sabra. No, el Abra ya está hasta la madre de que lo usemos nomás para teletransporte, ¿no? Pero es su chamba. Por eso se queda en el equipo. Ya lo que vamos a hacer es algo más arriesgado. Igual creo que me quedó un entrenador arriba, ¿no? Pero vamos a ver qué tan factible es esto. Sin bicicleta ni nada. Le brincamos aquí. Obviamente usar la cámara rápida y todo eso, pues mejor, ¿no? Nos vamos. Y sí, güey, te puedes saltar el gimnasio de Misty, irte al barco y todo eso, ¿no? Pero sobres, este es el camino más largo de la historia. Y salimos. Y ahora sí, seguimos bloqueados todavía en el. Supone que aquí. Creo que no funciona con ese entrenador, así que vamos a tener cuidado ahí. Creo que sí funciona es con este para el glitch. Bueno, no es que no funcione, no, sino que vamos a usar a este. Nunca te he visto por aquí, dice. ¿Eres bueno? Pues sí, soy bueno. En muchas cosas. Y malo en otras. A ver. Cazabichos. Y nos saca un Butterfree. Me vine para acá porque de este sí me acordaba. Y vamos a ver qué Pokémon nos saca con el glitch, ¿no? Sabía que este Cazabichos tenía un Butterfree nivel 20. Que es un Pokémon que sí. Con las estadísticas más altas, ¿no?
una evolución y todo. Y nos duerme, te digo. Y nos confunde. O sea, nos hace todo este. Y ni así. Ni modo. Y Pilloto sube nivel 20. Listo. Y 200 pesos. Y ahora lo que vamos a hacer, para no caminar otra vez hasta Ciudad Celeste, ¿no? Órale. El camino solo lo hago una vez. Igual tenemos las pokebolas y todo. Y nos sale un... ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Un Chansey! Para que quería que capturara a Chansey, que me comentó creo que en el primer capítulo. Pues aquí está, cabrón. Este Chansey es para ti. Así que... felicidades. Vamos a hacerle... Lo malo es que no tiene defensa, güey. Tiene defensa de vidrio... Tiene huesos de vidrio y piel de papel, literal. Y más de ese nivel, güey. Es peor que Pikachu de un... de un soplido se muere. Así que... lo que tenemos que hacer es... dormirlo y lanzarle pokebolas nomás. Ni siquiera con Clefairy creo que le pueda hacer algo. Que lo mato. Ya le bajamos toda la precisión. Y ahora sí, güey, me hubiera traído un Pokémon extra. De los que capturé, ¿no? Que tengan poco ataque. Pero es Clefairy. Es que estoy seguro de que un golpe de Clefairy sí lo puede matar. Vamos a hacerle canto. Está. Se durmió. Y ni modo, güey. Voy a gastar otra vez las 30 pokebolas en este. Sobres, sobres. ¿Está dormido? Sí. Las pokebolas... gastaré las necesarias para capturar ese Chansey. Que siga dormido, por favor. ¡Ahí está! ¡No, hombre! Si nos hubiéramos esperado al Safari, güey. Ya se registró una Pokédex. Pokémon huevo. Es gentil y se preocupa por los Pokémon y pone huevos nutritivos, ¿no? Vamos a poner nombre. Uf, tras, a ver. Máquina. Tanto Raikon como el Chansey. Pokémon super raros, ¿no? Bueno, aquí está Mew. Que ya lo hemos visto, ¿no? Y si le damos en área, pues no tiene, obviamente. Los Eevees tampoco. Hay cargados. Chansey, aquí está. Y vamos al área. En el puro Safari, no sale en otro lugar. Así que ya es tutorial, güey, para capturar a Mew, a Rhyhorn, a Nidoqueen y ahora al... hasta el pobre... hasta el Chansey, ¿no? Vamos a depositar a... pues al Sandshrew por ahorita, güey, ¿por qué no? A ver, vamos a curar al Mewtwo este. Es mi propio Mewtwo, ¿no? Yo lo creé. Con ADN de Mew. Y vamos a depositarlo, ¿no? En la caja de los... de los glitches. De hecho, al... a los Mews los voy a poner en una caja aparte para que no se... para que no se confundan, a ver. No, espérate, todavía no. Vamos a verlo. Aquí está, ¿no? Este tiene más defensa y todo lo demás
2019. Está. A ver, los míos los voy a dejar en la caja 12. Está. Vamos a cambiar de caja, vamos a... A ver, para los glitches vamos a usar el número 7 porque salen a nivel 7, ¿no? Vamos a dejar a... Pues han ido Queen. A ver, la caja 2, vamos a depositar aquí al equipo. Vamos a dejarnos con Pikachu nomás. Ahorita lo sacamos. Ah, no, aquí no era. Caja 12. ¿Sabes? Sacar a Gengar. Al Gyarados. Del Rhyhorn, ¿no? Que de hecho voy a aprovechar para curarlos. Que están todos madreados. Y pues ya está, ¿no? Este es el primer... Ese... Aún nos quedaron un montón de cosas por hacer, pero esto lo vamos a hacer luego. Ya llevamos... Casi terminamos el episodio. Vamos a hacer una última, ¿no? De esto de los glitches. A ver, espérate, vamos a ver cómo están. Ahí está, no, ya está curado. También Gyarados. De hecho, aquí puedo escoger a uno y entrenarlo, ¿no? Para... Ahí está. Sobre las cajas 7 y las demás que se vayan llenando. Ahora sí, a sacar el equipo que lo dejé en la otra caja. Por este idioto. Está. Pinche desmadre, güey, que se hacía con las cajas en esta generación. Qué bueno que lo cambiaron. Vamos a poner este primero. Ahí está. Y solo vamos a hacer un último. ¿Tengo el Abra? Sí, sí lo tengo. Vamos a hacer un último glitch, ¿no? Nomás para ver cómo... ¿Qué nos sale? Ya saben todo lo que nos ha salido hasta ahorita. Todo lo que hemos capturado. Pues ya se la saben, guardan aquí. Por si se equivocan. 8 horas jugando según. Y apenas tenemos una medalla. Ahí está. Le transportamos. Ahí nos vemos. Y pues vamos a que nos desbloquee un... Que nos desbloquee un entrenador. De volada. Creo que arriba sí nos quedó uno. El montañero, creo, no sé.
Nomás para ver qué sale. Al no tener riesgo de que se... de que se trague, vamos a ir por acá. Ahí está. Sobre, no, este ya lo vencimos una vez, no hay bronca. Sobre, me pidió que es nivel 20. Por favor, que aprenda algo volador. No aprende nada. Puro ataque rápido. Pues sobres. Golpe crítico. Y un Yudut, ¿no? Sobre Saudish. Yudut nivel 15, creo que nos va a dar algo bueno. Así que lo que voy a hacer es capturar... no, es pelear contra un... un Oddish o un Bellsprout salvaje, ¿no? Que sé que aquí salen. Del rey de Roma. Oddish nivel 12. Ok. Y nos da un... un Shellder. Igual este solo se sale... saca... pescando. Con la super caña, creo. Casi... llegando al gimnasio veneno, ¿no? Hasta allá. Pues ahora vamos a intentar capturarlo. Uno de agua. Y pues ya saben, ¿no? Aquí lo vamos a, aquí vamos a dejar este capítulo. Peleando contra un Shellder, ¿no? Así que... ya, ya saben cómo sacar a Mew dos veces. Y conseguir un Nidoqueen, ¿no? Y un Chansey para no tener que... estar 2 horas o 3 horas con que te salga el Chansey en la zona Safari. Y unas 5 o 6 horas para poder capturarlo porque se te escapa. Así que sobre, pues hasta aquí este capítulo. Y vamos a ver en otro. Sobres.